hace su entrada a la zona de preparación el luchador Arturo García de la ciudad de Sincelejo. Tiene una pelea ganada, cero peleas perdidas, cero empates. Lleva un año entrenando MMA, hace parte de la escuela Colombia Top Team. Tiene un estilo de striking y practica taekwondo, jiu-jitsu y boxeo. ¿Qué más sabemos acerca de este luchador, Andrés? Creo que es la primera aparición que tiene dentro de Striker. Sí, bueno, hasta el momento ha sido medallista de oro en Juegos Universitarios Nacionales de taekwondo. Entrenamiento funcional, crossfit, mucho cardiovascular. Busca mantener la distancia y evitar el intercambio de golpes. Principalmente creo que tratará de llevar su rival al piso. Viene representando a la escuela de la Colombia Top Team, dirige el profesor Miguel de la ciudad de Cartagena. Así es, Juan. Colombia Top Team es una filial, es una franquicia del famoso equipo American Top Team, que tiene más de 40 sedes a nivel mundial. Se nota tranquilo al luchador Arturo García. Esperemos que dé un buen espectáculo en este primer combate en la noche de hoy. Deportista de Extreme Fitness Club de la ciudad de Barranquilla, cuya especialidad es el striking. Practica jiu-jitsu brasilero, lucha y boxeo. Viene con un récord de una pelea perdida y cero peleas ganadas, así que la noche de hoy estará buscando en su debut en SFC la primer victoria de su carrera. Recordemos que Celso Pinzón viene de una transición del boxeo profesional y del boxeo amateur a las artes marciales mixtas. Así es, Juan, tiene 17 peleas en boxeo, ha sido un peleador muy interesante y viene aproximadamente haciendo una transición hace un año con el tema de la lucha y el jiu-jitsu. Obtuvo varios títulos en boxeo, fue campeón en México, fue subcampeón en torneos de Cuba y fue selección Colombia de boxeo. Así es, Juan. Esperemos que esta sea una gran noche para él y que pueda lograr su primer victoria, que está buscando seguramente aquí en la jaula de SFC. Primer combate de la noche, categoría de peso medio por Striker. En esta esquina azul, peleador de jiu-jitsu, taekwondo y boxeo. Un récord con SFC de una ganada, cero perdidas y cero empate. 1.73 de estatura, 25 años, estilo striking. Proveniente de la academia Colombia Top Team. Para este combate se ha preparado de manera muy dura y exigente con entrenamiento funcional, crossfit y cardiovascular. Viene a pelear desde Cartagena, Arturo García, alias Negra. Y ahora su oponente sale a pelear desde la esquina roja. Peleador de jiu-jitsu, lucha y boxeo. Ha sido campeón en México. Subcampeón de boxeo en Cuba. Un récord en MMA de cero ganadas, cero perdidas y un empate. 1.75 de estatura, 32 años. Estilo striking. Proveniente de la Academia Animal Extreme Fitness Club. Es de Barranquilla. Celso La Sombra Pinzón. Nuestro referí, Jair Rojas. Primer combate de 3 rounds de 5 minutos por Striker. Y damos por inicio este primer combate en la noche de hoy entre Arturo García y Celso Pinzón, La Sombra. Bueno, Juan, tenemos una gran expectativa para empezar el año. Es el primer evento del 2014. Promete una gran temporada. Striker SFC se viene con todo desde la ciudad de Barranquilla.
Estamos a punto de comenzar las acciones entre Celso Pinzón y Carlos García. Tenemos al juez central, Yair Rojas, dando las últimas indicaciones. Y se inicia el combate en esta noche. Saludo por parte de los luchadores. Arturo García intenta con un low kick. Celso Pinzón atento. Vuelve a insistir con la low kick por parte de García. Intercambio de golpes de pierna, buscando la distancia, tratando de probar a su oponente. Está muy atento el luchador Pinzón. Sobre esa pelea, creo que a Carlos García no le conviene mucho el combate de pie, le conviene más el combate de suelo, tratar de mantener a su rival barriga contra barriga, o por lo menos presionándolo contra la jaula y tratar de golpearlo. El intercambio de golpes. Pinzón muy atento a los golpes, recibe y contrarrespuesta con ese cross cruzado. Ha tomado el centro de la jaula Pinzón y está muy atento a los movimientos de su oponente, en especial a sus pies. Está observando su juego de pies, su movimiento, y está empezando a analizar, a estudiar a su oponente. Arturo García, pantaloneta blanca, y Celso Pinzón de licra roja. Sigue insistiendo Arturo García con la patada en las zonas bajas. Pinzón muy atento, entra con un cruzado corto. Esperemos que pueda empezar a soltar sus manos un poco más. De pronto queremos ver un poco más de parte de él en la parte del boxeo, en su juego de boxeo. Prueba suerte con una patada girando, pero Pinzón atento y trata de contraatacar. Intenta con la low kick. Pinzón con el jab atento y buen bloqueo que está manejando Pinzón. Ha tomado la iniciativa Carlos, Arturo García. Ahora se van al clinch, se van las sesiones contra las rejas. Y este es el combate que le conviene a García, ¿sí? Ese realmente es el combate que tiene que hacer él, mantener a su rival contra la jaula, barriga contra barriga, y buscar desde ahí un derribo. Eso es lo que intenta Arturo García en este momento, haciendo clinch presión contra la humanidad de Celso Pinzón. Logra el derribe y Pinzón asegura la posición. Y comienza a pasar la guardia. Desde esa posición contra la jaula es más fácil trabajar el juego de piso. Realmente es muy difícil estar contra la espalda contra el suelo, boca arriba, contra la jaula. Puede recibir muchos golpes y no es fácil mantener la guardia. Sigue la extensión de Serrat de piso. Carlos Arturo García que encuentra la monta. Celso Pinzón que trata de bajar a su oponente. En este momento lo que tiene que buscar es tratar de recuperar su guardia. No es el juego de Pinzón en este momento, Andrés. Pienso que debe colocarse de pie, debe zafarse de ese momento. Aprovecha Arturo peligroso. García para golpear, buscar los espacios y conectar la mayor cantidad de golpes. No está en una muy buena posición Celso Pinzón en este momento. Desde ahí, Juan, qué pena interrumpirte, la va a pasar muy mal Pinzón. Está dando la espalda. Está tratando de ponerse de pie y lo está logrando. Tiene que atacar, tiene que sacarse de encima a Arturo García y buscar la distancia para poner a funcionar sus golpes. Claro, Arturo sabe lo que está haciendo y Celso tiene que recuperar el control de la jaula, tiene que salir de la reja y tiene que volver al centro. E intenta una especie de guillotina Celso Pinzón, pero no lo tiene asegurado con las piernas. No tiene guardia, es muy difícil. Sabemos que en el jiu-jitsu tenemos un dicho, position before submission, posición antes de sumisión. Hay que tener a tu rival bajo control antes de poder someterlo. Sigue castigando Arturo García. Regresa a la monta, muy fácil, no sí, ha tenido hizo la guardia. Monta completa. No le puso mucha resistencia a Celso Pinzón a ese movimiento. No tiene un muy buen trabajo de jiu-jitsu, no tiene mucho juego de piso, no tiene muchas herramientas para defenderse Celso Pinzón. Es un deportista que se le nota mucho su trasfondo en el boxeo y es difícil hacer una transición en MMA. Pinzón debe hacer su juego, debe colocarse de pie, buscar la distancia y poner a trabajar sus golpes. ¿Qué es lo que sabe hacer? Así es, Juan. No creo que esté marcando muchos puntos, o no creo que sea una muy buena estrategia quedarte contra el piso y esperar que tu rival te golpee. Sí, Arturo García castigando, buscando los espacios, conectando los golpes sobre el rostro de Celso Pinzón, la sombra. Intenta el ámbar, Andrés. Bueno, realmente no tiene muy bien construida la palanca, ya salió el brazo de Celso. Creo que está zafándose, sí, se zafó. Sí. Se abrió mucho cuando atacó por la llave, ya tenía la posición, pero realmente abrió mucho las piernas y es difícil ya a esta altura del combate, los dos cuerpos están sudados, eso hace un poco más difícil los agarres en el piso. Veamos ahora cómo está el nivel de oxígeno de estos luchadores.
Sigue las acciones. Arturo García va nuevamente contra las rejas, haciendo presión en el clinch. 10 segundos para que se acabe el combate en este primer round. El árbitro atento a las acciones. Intenta una rodilla García. Tiempo y se acaba este primer round, en este primer combate. Juan, ha sido un combate un poco lento para comenzar. Quisiéramos ver un poco más de acción de parte de Celso Pinzón. Ha sido un combate realmente para Arturo García. Un primer round completamente dominado contra la jaula en el clinch y desde el juego de suelo ha montado ya en dos ocasiones a su oponente, ocasionándole también algunos golpes directamente a la cabeza. Todos los puntos han sido para Arturo Correa y creo que es un 10-9 muy claro para él. Así es, vemos qué estrategia manejan cada una de las esquinas. Se ve un poco de cansancio al luchador Pinzón. Ahí vemos la repetición en el momento del clinch, el intento de rodilla por parte de Arturo García, muy bien esquivada por Celso Pinzón. Ahí viene una serie de intercambio de golpes que no alcanzaron a hacer mella sobre la humanidad de Arturo García y fue en ese preciso momento en que se acabó el primer round. Tenemos un nuevo SFC que nos acompaña esta noche y el cartel del segundo round. Salen las esquinas de la jaula y el árbitro atento a que no quede ningún residuo sólido, que no quede el piso húmedo, ya que esto afecta el transcurso de la lucha. Parece que Celso está un poco cansado. De pronto el primer round no le vino muy bien psicológicamente, creo que lo afectó en algo. Así es, Andrés, cuando un luchador entra con mucha emoción empieza a hiperventilar y esto corta bastante la respiración y quita bastante oxígeno. También hay una parte psicológica importante. Un boxeador como Celso en una jaula de pronto no se siente muy cómodo cuando su rival empieza a luchar con él. Le quita las ganas de luchar, le quita las ganas de pelear. Insiste Arturo García. Las patadas largas, Pinzón manejando la distancia. Lo recibe con un jab al estómago. Esa es la distancia que le conviene a Pinzón. Tiene que manejar el combate desde ahí. Tomar el centro de la jaula y soltar los brazos definitivamente. Tienes que soltar las manos, sí. Buen intercambio de golpes, Pinzón. Arturo García no está respondiendo. Pinzón debe seguir con esa seguidilla de golpes. Bien esquivada esa patada por parte de Pinzón. Un muy buen golpe de derecha. Está manejando su boxeo Pinzón. Sí. Parece esa fue la estrategia que le manejó a la esquina y así lo está haciendo Celso Pinzón. Le vino muy bien la charla de su esquina en el intermedio del primer round. Ha soltado los brazos, ha tomado control de la jaula. Está tomando distancia con su rival y definitivamente lastimándolo. Parece que los golpes están haciendo efecto sobre Arturo García. Juan, realmente Arturo no ha podido manejar el control del segundo round. Está repostando muy bien Celso Pinzón. Atacando con ese 1-2 ya cruzado. Y lo está sintiendo en el cuerpo, lo está sintiendo en el rostro. Se nota un poco lastimado Correa. Se nota que le están entrando los golpes y que no tiene cómo defenderlos. Lo conecta con un cruzado abajo y el árbitro detiene la pelea y es nocaut técnico, Andrés. Fue un golpe directo al estómago, a la boca del estómago. Realmente Arturo no había hecho mucho en el segundo round. Celso se soltó completamente y nos mostró el poder que tiene para el striking. Tremenda victoria la que acaba de llevarse Celso Pinzón, la sombra, representando la ciudad de Barranquilla. Así es, Juan, una victoria muy interesante. Un primer round que definitivamente no le favoreció. En esta segunda ocasión pudo volver desde atrás y recuperar el combate. Una victoria excelente para él, para que inicie su carrera en MMA. Un golpe directo al hígado de Pinzón. Noquea a su oponente con una mano derecha y luego desde el piso lo remata. Ya era tiempo de parar, pero Yair Rojas estaba un poco lejos y llega a detener las acciones a tiempo. Con ustedes el veredicto de los jueces. Ganador de este primer combate, SFC Striker 013, por nocaut técnico, segundo round, minuto 32 segundos, Celso La Sombra Pinzón. El guerrero Fábregas. Excelente victoria de este par de guerreros. Celso, gran victoria esta noche. Sí, gracias a Dios nos preparamos súper bien. Esta victoria se la dedico a mi amigo Juan. Te lo prometí, lo cumplí.
aquí estamos con todos y diciendo que el Excelso de la Sombra Pinzón tiene mucho para dar en esto. Vamos a llegar muy lejos con la ayuda de Todopoderoso. Celso, en el primer round vimos que se te complicó un poquito la lucha, ras de piso. Recibiste unos cuantos golpes, pero pudiste llevar la lucha al final. Usaste tu boxeo y te resultó. Sí, la idea era salir a atacar. Lo que pasa es que soy un boxeador nato. Después del tercer asalto es que pongo más energía, pero salimos con toda. Y bueno, se me dificultó por el primer asalto. Pero gracias a Dios siguieron las cosas. Gracias al Señor todo Jesucristo que por esta oportunidad que me está dando. Y gracias a Extreme Fitness Club, a todos mis compañeros, que vamos para adelante. Gran victoria, felicitaciones. Ahí lo vemos una vez más, golpes que entran directamente, que no puede defender Correa y que terminan por lastimarlo, terminan por llevarlo al piso y finalmente por terminar el combate. Con ustedes, una pausa comercial, ya regresamos.